aquí a Mendoza y con la feminista Margarita Vélez, que ninguno de estos músicos pasaron por las manos de tu incluyendo a alguien que di el sabor de velado a la hora de interpretar la obra del maestro Otto y la obra típica de la función Jesús Herrera, de ahí.
que llega con lo que está Rumbabana en el año 58. Pero Lalo, recuerdo el nombre que me lo dijo hace muchos años. Yo estoy entrevistando a Lalo hace 30, por ejemplo, Jesús Herrera. Pero como Lalo tiene ese sabor, ese tumbao, una descarga, no lo asocié, claro, se parece. Yo te voy a mandar el tema. Yeah.
encuentra su mayor soporte en el estilo cultural en el día de Pachamito Bolívar y principalmente Cartagena. En la conclusión, en Cartagena es la matriz de la orquesta. Maestro, gracias. Quiero agradecerle al negocio de la tienda El Che. El Che. Sí, que ha tenido la gentileza de facilitarnos el local. Este es un sitio iconográfico de Cartagena. Centro de Cartagena. Y el maestro Lalo Rocco es un activo visitante de esta tienda. Donde acude la huelga de la sociedad. Administrada por Doña Julia. Doña Julia. Julia. Bueno, entonces amigos, si vienen a Cartagena, vengan aquí al Che. Barrio San Diego. Barrio San Diego. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Doña, y escúchenos ahí, de pronto nos entendimos un poco.